souls you sent to heaven behind you mattered. But only now you see. Your little anger is just a sea spray of blood in the endless ocean of this world's killing. It's got no end and no beginning. Just the strong and the dead. Only cursed ones like you and I can stomach this truth. La primera vez que oí hablar de esta serie fue cuando estaba por Facebook en el 2000 no sé cuántos y me encontré una foto de Afro Samurai. La verdad es que me llamó bastante la atención porque, seamos sinceros, en el anime pueden aparecer todo tipo de personajes, ya sean desde alienígenas a un humano corriente, pero rara vez suelen aparecer personajes negros o latinos y más allá de eso como protagonistas. Por eso me llamó bastante la atención, pero digamos que la dropeé, no porque fuera mala o no fuera interesante, sino porque, bueno, en ese momento no me apetecía verlo. Y ya está. Pero aprovechando las fiestas y que me aburría demasiado en casa, aproveché para verla. Y siendo que tan solo tiene 5 capítulos, pues apenas tardé 2 horas. Y la verdad, me arrepentí bastante de no haberla visto hace tiempo cuando acabé la serie hace apenas unas horas. Y viendo el poco contenido que hay sobre esta serie en YouTube, quería aportar mi granito de arena. Pero bueno, si no habéis visto la serie, aquí va un pequeño resumen. Producido por Samuel L. Jackson, sí, el tío que veis en pantalla. Esta serie, en sus 5 capítulos, nos cuenta una historia de venganza. La venganza llevada a cabo por nuestro protagonista Afro, el cual busca vengar la muerte de su padre, que murió delante de sus ojos asesinado por el samurái que llevaba la cinta del número 1. Ya que el padre es el samurái que lleva la cinta del número 2, pero si no entendéis esto, bueno, obviamente, si no habéis visto la serie, no estaréis viendo la sinopsis. Bueno, el mundo de Afro, de estos samuráis, funciona de la siguiente manera. Impera la ley del más fuerte, pero para saber quién es el más fuerte, hay un sistema de cintas, en el cual solo hay 2 cintas. La cinta del número 1, que obviamente la lleva el más fuerte, y la cinta del número 2, la cual otorga el derecho de atacar el número 1, ya que sin esa cinta no se puede atacar el número 1. Y ya se da por sobreentendido que el número 2 es el segundo espadachín, digo samurái, más poderoso que hay. Obviamente, tener una de estas 2 cintas significa honor y gloria entre los samuráis. Pero por otro lado, como es obvio, si impera la ley del más fuerte, también significa que te va a atormentar hasta tu muerte tener estas cintas, ya que serás víctima de numerosos ataques continuamente. En pequeñas cuentas de este anime nos va narrando la historia de cómo Afro consiguió la cinta del número 2 y su camino para vencer al número 1. Iremos viendo cómo Afro desde pequeño se entrenaba, cómo consiguió la cinta del número 2 y cómo todo eso implicó que se quedara solo en el mundo, cegado por el camino de la venganza. Y diría que esta podría ser una sinopsis completa sin intentar hacer spoilers. Así que ahora empezaré un poco con la review, que sea lo que me gustó y lo que no me ha gustado de este anime. Lo primero que no me ha gustado ha sido el ritmo narrativo, no sé si se lo puede llamar así. Es decir, me refiero a que tan solo tenga 5 capítulos, y sí, soy consciente de que tiene una película, pero no la he visto. Pero volviendo al tema, creo que la serie podría haber dado un par de capítulos más, unos 10 o 8. Más aún si tienes en cuenta que cada capítulo costó $1,000,000. Siento que hubiera hecho falta un poco más de contenido. Es decir, no me refiero a que la serie avanzara de forma más pausada, sino que introdujera un poquito más a los personajes. Siento que se podría haber indagado un poquito más en el pasado de Afro,
porque nos lo han contado de una forma que ha sido como demasiado rápida. Me habría gustado ver un poco su pasado, su entrenamiento como samurái y su vida con los amigos. Algo que nos hubiera hecho conectar y que hubiera dado un poco más de sentimiento a la batalla de Afro contra Gino, creo que se llamaba. Como por ejemplo se puede ver en el anime de Naruto. A Naruto se le puede criticar por muchas cosas y poner mucho relleno o alargar demasiado las peleas mostrando el pasado o los sentimientos de las personas que están peleando, pero a la par de que a veces es un tanto molesto y entorpece el ritmo, también se agradece porque te hace conectar con los personajes. Es a esto a lo que me refiero con que a lo mejor a esta serie le hubiera faltado un poco este factor. Lo segundo que no me ha gustado mucho ha sido la ambientación de la serie, me explico. No estoy diciendo que la ambientación sea mala o no encaje con la serie, me refiero a que sea de tonos tan apagados. Soy consciente de que esto se pueda deber a que nos intentan meter en el mundo de Afro, es decir, en la soledad. Pero por otro lado, creo que se hubiera agradecido bastante ver un poco de luz de vez en cuando, un poco más de colores o unos paisajes un poco más visuales, por decirlo de alguna forma. Lo tercero que no me acabó de gustar fue el tema de las bandas sonoras. No estoy diciendo que haya malas bandas sonoras, eso ya depende de los gustos y la subjetividad de cada quien. Me refiero a que realmente no hay muchas bandas sonoras a lo largo de cada capítulo. Siendo que esta serie tiene otro tipo de bandas sonoras, más hip hoperas, por así decirlo, me hubiera gustado más escuchar un poco más estas bandas sonoras. Y sí, sé que realmente hubiera sido un despropósito adquirir y pagar para que alguien te produciera bandas sonoras cuando este anime va a costar. Cuando este anime tan solo va a tener 5 capítulos, pero realmente, si no te interesa mucho las bandas sonoras, pues para eso ponte a escribir manga, un cómic o lo que sea. Ya que en el medio audiovisual, pues como ya indica su nombre, el auditivo es una parte crucial. Entiendo perfectamente la importancia del silencio en algunas escenas, ya que, como ya he dicho anteriormente, esto nos puede meter un poco en el mundo de Afro, de la soledad. Bueno, ahora empezaré a explicar lo que me gustó. Posiblemente me dejé algo, pero tampoco quiero que este vídeo sea demasiado largo. Lo primero que critiqué antes fue el ritmo narrativo, pero también es uno de los factores que me gustó, ya que esta serie aprovecha muy bien su tiempo. No se anda con rodeos para explicar algo, y aparte de eso, también sabe cómo explicarlo en cada momento. Es decir, cuando se explica, por ejemplo, el pasado de Afro, se hace en el momento justo. Siguiendo con el punto 1, el ritmo de las batallas. Me parece que es bastante acertado el ritmo de las batallas. Sé que se pueden ver algo cortas, pero creo que esto le da un poco de seriedad a la serie. Es decir, en muchísimos animes, sobre todo shonen, podemos encontrar batallas súper sangrientas que duran capítulos y capítulos. ¿Cómo olvidar, si no, la famosa batalla de Goku vs Freezer y los 5 minutos que duraron no sé cuántos capítulos? Pero si lo piensas bien, estás hablando de gente que con un solo movimiento podría decapitar al otro o a la otra. Entonces, que la batalla sea intensa pero corta da un poco de realismo a la escena. Y también hace que uno no se aburra viendo la batalla. Otra cosa que me gustó bastante de esta serie ha sido la figura del Vengador, es decir, cómo se ha construido, o mejor dicho, llevado el personaje de Afro. Pero para explicarme mejor, voy a dar un ejemplo, el ejemplo más famoso, y volveré a nombrar a Naruto. Creo que Sasuke, en el mundo del anime, es uno de los personajes más famosos que encarnan a un vengador. O el más famoso, seguramente. Lo que ocurre a veces es que cuando estás viendo a Naruto, mejor dicho, Naruto Shippuden, y ves a Sasuke con sus motivos de venganza, a veces, en algunas ocasiones,
te da la sensación de que parece un niño llorando porque su madre no le ha comprado el juguete que vio en la tienda. Es decir, a veces tomaba decisiones que te hacían replantearte si realmente era inteligente como te lo planteaba la serie. Otra cosa que también me gustó fue el personaje este de Ninja Ninja, creo que se llama, es decir, el amigo imaginario de Afro. Me pareció bastante interesante que al ser un personaje solitario, su alter ego, bueno, su subconsciente creara un alter ego suyo para que le hiciera compañía durante todo este camino de soledad. Ya que este alter ego nos refleja un poco también los pensamientos de Afro, en contraposición a su actitud tan seria. Y por último, también he de decir que me gustó bastante el final, es decir, el capítulo 5. Por una parte, algo que me pareció bastante bien, es el motivo por el cual el padre de Afro afrontó al samurái número 1. Que no era para hacerse con la cinta del número 1, sino para destruir todas las cintas y que acabara esta espiral de muertes que creaba este mecanismo de las cintas. Y por otro lado, como no iba a mencionar, el final de la serie, es decir, el compañero que intentó salvar de la venganza a Afro cuando este era pequeño, ahora iba contra Afro, que en este momento ya era el número 1, para vengarse. Mostrándonos lo que su padre quería evitar, es decir, una espiral de guerra, odio y venganza. Supongo que hasta aquí mi vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, dale like, suscríbete, dale a la campanita y bueno, todas esas cosas. Ya que sé. Hala, hasta el próximo vídeo.